Recording in progress.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas noches, bien. Gracias a Dios, ¿qué tal? Están muy bien, aquí ya lista para iniciar nuestra última semana. Y eso, mire, yo tengo una duda dudosa. Diga. Ya nos dio la clase antes de esta clase, bien. Ah, ahorita no, ahorita no. Ah, Sí, sí, ahorita no. es que entramos un poquito antes y ya, hoy sí estaba Ya abierto. estaba conectada. Sí, Sí. de hecho, precisamente por eso nos piden que nos conectemos unos minutitos antes. Y casi siempre estoy 10, 15 minutos antes de iniciar la clase, pero con la clase anterior pues me chocaba, entonces era así como salgo corriendo de una y me voy para la otra, pero Sí. ahora sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha Oye, estamos estado? exclusivos ya. Ya están exclusivos. Así es, justo así, justo así. Bien. Ya. Bien, ahí hoy le hice caso, hice una infografía, a ver cómo me quedó. Ah, excelente. Ya vamos a platicar un poco sobre esto. Ya vamos a platicar. Voy a ir pasando lista con las cuestiones. Vale. Pero a ver. Okay, tenemos a María Margarita. Presente. Okay. Claudia Elizabeth. Presente. Ponte, Claudita. Ay, Dios mío, la acabo de perder. Carmen Leonor. Presente. Hola, Carmencita, buenas noches, gracias. Carolina Buenas Elizabeth. noches. Okay. Daniela. Hola, buenas Daniela. noches. Presente. Hola, buenas noches. Perfecto. Pero me quedo. Acabo de perder, Dani. Madre bendita, ¿dónde está? Hola. Dios mío, acabo de perder a Daniela. Ay, no. Pero, me va a hablar el nombre de Daniel, una de las primeras. Ay. Okay, tenemos a Melvin Eduardo. Melvin, ¿está por allí? Melvin Eduardo. Claudia ya me contestó, Carmen ya me contestó, Daniela ya me contestó, Karen Ivette. Karen Ivette. Presente. Gracias. Luisa Allison. Luisa Allison. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches, niña. Gracias. Xiomarita Hernández. Presente. Gracias, Xiomara. Okay, tenemos a Vanessa. Vanessa, Yasmin Vanessa Presente. Guevara. Gracias. Presente. Gracias, gracias. Tenemos, Melvin está por ahí. Okay. René Eduardo. René Eduardo. Presente. Gracias, Renécito. Ok. Quiero Bueno, ver qué más, qué más, qué más, qué más. Abigail Flores, Carla Abigail Flores, Carla Abigail Flores, okay, Melvin Eduardo, si me ayuda con el micrófono ahí de este presente, buenas Melvin. noches, Hola, presente. buenas, gracias, Melvincito. Okay, vamos con Susana Mireya. Presente. Gracias. Jensi Serna. Jensi Stephanie Serna. Hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Wendy Marisol Rivas. Aquí. Ya lista. Ok. Quiero ver. Naita no está. Aquí tengo a
6 personas, 3, 9, 12, 13. Me falta. Gabriela Tatiana. Buenas noches, presente. Ok, gracias. María Gabriela. Presente. Gracias. Keila Merari. Presente. Gracias, Keilita. ¿Qué me falta? Ya. Gabriela Tatiana, creo que ya la mencioné. Gabriela Alexandra. Bueno, está todavía. Ok, repaso los nombres de las personas que... Voy a mencionar nombres. Ok, de los que no tengo acá todavía. Andrea Romero Nobel. Carolina Elizabeth, tampoco. Danis Alexander, a venir. Dayana Alexandra, no está. Diego Rafael, no está. Gabriela Alexandra, todavía no se ha integrado. Carla Abigail Flores. Presente. Gracias, Carlita. Ok. Zenaida Lister. A ver, Zenaida. No ha venido. Fabiola Iber. Ok. Y bueno, con ellos estamos ahorita. Ok, jóvenes, siempre pedirles que abran su camarita. Siempre pedirles su participación. Saben de que podemos interrumpir en el momento que sea para preguntar o hacer alguna consulta. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Trabajaron? ¿Lograron avanzar? ¿Terminaron ya las actividades en plataforma? Cuéntenme, ¿cómo ha estado cómo estuvo el fin de semana? Así rapidito, 2 o 3 participaciones y vamos a iniciar con la clase de este día. ¿Quién quiere comenzar? Abigail, cuéntenos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí un poco ocupada con las cosas de la casa y también las cosas de mi iglesia. Entonces he pasado bastante ocupada en ese sentido. Pero todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, excelente. Me alegra muchísimo eso. Muy bien. Eduardo Alvarado, cuénteme, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Trabajoso, estudioso? ¿Cómo estuvo? Pues, digo que estuvo bien, trabajé. Y muy bien. Eso, por gracia, pero excelente. Las tareas de la U, muy bien. Ok, gracias. Necesito. Melvin, cuéntenos. A usted le vamos a poner una pregunta diferente. Cuéntenos, ¿qué se recuerda del aprendizaje de la semana anterior? ¿Qué aprendimos la semana anterior? ¿Melvin? Hola. ¿Lo que se recuerde? Hola, buenas noches. Que respecto a ello, es poco. De lo que se acuerde. Una, 2 cosas que se acuerde, con eso usted ya nos está haciendo énfasis en el hilo conductor. Voy a tratar de recordar. Ok. Vaya, en lo que recuerda, le vamos a ceder la palabra a Keila. ¿Qué se recuerda, Keila, que aprendimos la semana pasada? ¿Keila? Ok, vamos con Jensi Serna entonces. Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues la semana pasada estuvimos hablando del Go to Maker. Hablamos acerca de lo que era el marketing estratégico.
es que como íbamos a evaluar y íbamos a aprovechar como las debilidades de la competencia para aprovecharlas como una oportunidad, una fortaleza para hacerla nuestra, ¿va? Como empresa, como negocio. También hablamos acerca del branding, del producto, de la marca, de también eso, siempre relacionado al marketing estratégico, hablamos de algo que nos hace único, nos evaluamos como ya sea en nuestro emprendimiento o como con algo que queremos hacer, qué es lo que nos hace único y por qué los clientes deben de buscarnos a nosotros, por qué los clientes deben de comprarnos o adquirir nuestros servicios. También hablamos acerca de todo lo que son los componentes de lo que es una estrategia de Go-To-Maker, y en donde ahí se hablaba del público objetivo, hablábamos también de lo que es la competencia y la demanda, y también otro componente hablamos que era lo de la distribución, y también lo que, los beneficios de aplicar una estrategia de Go-To-Maker para todo negocio, para el emprendimiento. Y al final de la semana hablamos del inbound marketing. En donde y el outbound marketing. Inbound y outbound marketing. Outbound marketing. Correcto. Así es. De hecho, esta semana vamos a hablar ya de una campaña como tal, de cómo nosotros podríamos trabajar una estrategia. Pues ustedes ya saben que esta es la última semana que trabajamos con las sesiones sincrónicas, y de alguna manera sabemos de que hay muchísimas cosas que todavía nos han quedado con, de pronto quizás con alguna duda, pues como les menciono, usted no lo dude, pregunte, estamos acá para atenderles sus dudas, y como le dije un día a ustedes, y de igual manera por cuestiones de tiempo, tuve que ponérselos en la plataforma. Así que si no me recuerdo, yo se la traigo y se la pongo en la plataforma, le decía. Así que en su momento le cumplimos a María Gabriela con una pregunta que nos hizo y se las cargué en la plataforma, porque sí, con toda honestidad ya no nos quedó lugarcito de podérselas responder acá en la. Veía que María Gabriela tenía levantada la mano. Sí, una pregunta. ¿Verdad que no volví a subir alguna otra actividad, tarea? No, o algo. No les he subido tareas. No se preocupe. Igual ya, en todo caso, les aparecería en la plataforma. Muy bien. Vamos a iniciar esta semana hablando ya de la. Voy a compartir pantalla. Esta semana vamos a cerrar la sección 4 ya con el tema llamado, vamos a hablar un poco de la metodología inbound marketing y la ejecución de una campaña inbound marketing. Sabemos que de alguna manera hemos estado trabajando, hemos estado hablando un poco de ello a lo largo de la formación, hemos estado conversando, hemos estado compartiendo información relacionada y ahora vamos a hablar un poquito más detallado de cómo nosotros podríamos hacer una estrategia. Sabemos que hemos ya hablado un poco de esta metodología. Hemos hecho un par de antecedentes, es decir, que ya hemos tocado ese tema, ya no lo desconocemos, y hablábamos en su momento, hicimos el énfasis de la diferencia entre inbound y outbound marketing y cuáles esas diferencias nos hacen para poder definir una estrategia combinando, ¿verdad? Y hablábamos en su momento que tanto inbound marketing como outbound marketing son dos estrategias que van de la mano, que no las podemos dejar. Sin embargo, no quiere decir que sea de rigor que ustedes tengan que aplicar la estrategia outbound marketing. ¿Por qué? Porque sabemos que una estrategia outbound marketing, de alguna manera, es una estrategia que
no tiene la comunicación que nosotros esperamos, no tiene todo lo que se hace en una estrategia de inbound marketing. En cambio, estas estrategias que van alineadas, ya le voy a dar la palabra a Wendy, que van alineadas inbound con outbound, estas ya las orientan a otros niveles, ya a niveles organizacionales, ya estas están más orientadas a aquellos presupuestos que podamos tener. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque sabemos que todos son emprendedores y muchísimas veces no tenemos un presupuesto o nuestros costos no nos dan para poder crear una estrategia outbound marketing. Ejemplo de ello. De pronto sí usted pueda mandar a hacer flyer, de pronto pueda mandar a hacer tarjetas de presentación, una que otro roll-up o un banner o una pancarta, qué sé yo. Pero ya otro tipo de estrategias como, por ejemplo, pautarnos en radio, comprar un espacio de una valla publicitaria en la carretera, etcétera. Ya esto ya no son, no, prácticamente no tenemos un presupuesto designado a menos que nosotros ya tengamos o estemos mejor posicionados de poder hacerlo. No le estoy diciendo no lo haga, pero tampoco le digo, mire, en estos momentos que ustedes están por emprender o que están emprendiendo, tampoco les digo, mire, se lo recomiendo que implemente ya una estrategia de este tipo. Porque estas estrategias de outbound marketing, en su momento, la semana pasada, vimos muchas ventajas y desventajas que estas tienen y nos dimos cuenta que estas, como tal, de alguna manera no nos dan precisamente los resultados que nosotros estamos esperando en su momento. Entonces, por esa razón, la estrategia de outbound marketing, si bien es cierto, está ligada a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos, no quiere decir que sea de rigor. Si la pregunta que nos queda ahorita es, ¿puedo hacer una estrategia de marketing digital sin tener que ocupar una metodología outbound marketing? La respuesta es sí. Sí lo podemos hacer. Y si fuese el caso, ¿verdad? Que obviamente no es ese, porque estamos tomando este curso precisamente para poder aplicarlo ya de manera digital. Si fuese el caso, usted también puede solo utilizar la metodología outbound marketing, pero sabemos que los resultados que inbound marketing me va a dar no van a ser los mismos que outbound marketing me va a estar dando. ¿Por qué? Porque sabemos que en inbound marketing usted tiene la opción de estar el face to face con el cliente o el B2B, el business to business. Podemos estar el business to consumer, es decir, negocios y consumidores. Entonces, de esa manera, nosotros sí podemos estar de cerca en inbound marketing con una estrategia. Además, que una estrategia de inbound marketing, de alguna manera, es más amigable, más accesible, de bajo costo, para nuestro negocio emprendedor. Wendy. Tiene la palabra, Wendita. Ok. No, yo solo tenía una pregunta. Estaba viendo que de su presentación sí hay cosas que aparecen en el material de apoyo de nosotros, pero hay cosas que no. Y recuerdo y viene a mi memoria que usted dijo que nos iba a compartir. No sé si le va a hacer. Sí, mi niña. Y las disculpas del caso, a mí se me ha escapado, pero hoy le subo las presentaciones en cada una de las sesiones. Le voy a ir subiendo el material para que ustedes lo tengan disponible, lo puedan descargar. Recuerden de que el material que tenemos en la plataforma es un material de apoyo, de alguna manera lo que presentamos acá en la clase es básicamente las explicaciones, es el contexto, es el contenido y además la aplicación del mismo a nuestro entonces sí, probablemente usted sienta que le ha variado la información, pero cuando usted la revise, es la misma información, solo que aquí ya con otra presentación. Así sí, que, solo que estaba estudiándola y el outbound no aparece. Ok, eso está en la sección 4. En la presentación no aparece. Vaya, pero en todo caso se lo voy a subir, no se preocupe.
Yo solo voy a subir este día. Este día se lo subo. Ok, bien. ¿Otra preguntita que tengamos por ahí? ¿Otra preguntita? No, ok. Entonces, ahorita creo que viene un video. Vamos a ver. ¿Te has preguntado cuál? Vamos a ver este video para que reflexionemos un poquito de lo que hemos estado hablando. Me levanta la manita si se escucha el audio. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre el outbound marketing y el inbound marketing? Lo que los distingue. Vení, vení a ver a la Lupe. ¿Sí se escuchaba? Sí, muy bien. Entonces, se lo dejo en pantalla. Ok, gracias. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre el outbound marketing y el inbound marketing? Lo que los distingue es la forma en que consiguen llamar la atención del usuario. El outbound marketing interrumpe al cliente cuando no ha solicitado la información. El contacto es en frío, se centra en la marca y el producto, en mostrar sus características y bondades. Los anuncios impactan a la audiencia en medios tradicionales como televisión, radio, prensa y en plataformas digitales como banner, marketing en buscadores o SEM, email marketing y Facebook Ads para llamar su atención. La comunicación es en una sola dirección. Se producen contenidos, pero no se habilitan canales para escuchar el feedback del consumidor. Busca vender de forma directa, tiene un enfoque comercial puro y por eso llega al gran público indiscriminadamente. Su estrategia está basada en la dimensión del presupuesto para poder alcanzar a una mayor audiencia. El inbound marketing atrae al cliente, pero no lo interrumpe. Busca que los consumidores se encuentren a la marca cuando la necesitan. Se centra en el usuario y busca ganar su interés ofreciéndole contenidos relevantes, a tiempo y en plataformas afines. Utiliza medios digitales como webs, blogs, redes sociales, apps y landing pages. La comunicación es interactiva, lo que posibilita conocer de primera mano las necesidades y opiniones de la audiencia. Llega a un público más calificado e interesado en el producto. Se desarrollan los buyer persona o cliente tipo ideal sobre los que se basa toda la estrategia de elección de canales y de tipo de contenidos. Los contenidos buscan informar y entretener y aportan valor añadido al usuario al integrar contenidos relevantes que interesan al consumidor y le son de utilidad para su día a día. Es naturalmente creativo. Incluso utilizando el mismo presupuesto que en el outbound marketing, por más grande o pequeño que sea, las características del contenido utilizado en el inbound marketing requiere de un pensamiento creativo. Por eso, no se trata de contraponer los conceptos de outbound e inbound marketing, sino de integrar todos tus esfuerzos para capitalizar cada peso o dólar invertido en tu estrategia de marketing digital para lograr los mejores resultados. Muy bien. Con respecto a lo que acabamos de ver, la pregunta sería, y con todo lo que hemos estado conversando y viendo en clase, ¿cómo sería su estrategia de marketing digital orientada a la metodología inbound marketing? ¿Cómo haríamos para aplicar esta metodología ya en nuestros negocios o emprendimientos? O en su defecto, pues en los lugares de trabajo, si nosotros ahorita no tenemos definido un emprendimiento, o cómo lo haríamos en un determinado momento al tener un emprendimiento. Quisiera escucharlas y escucharlos cómo lo haríamos. ¿Cómo haríamos o cómo crearíamos una estrategia la cual usted haga que el cliente se sienta cómodo, que el cliente usted lo pueda atraer? Y de esta manera generar una muy buena estrategia y que los recursos que vamos a invertir sean aprovechados al máximo. Vamos a tener un minuto. No, le voy a dar más tiempo. Le voy a dar más tiempo. Así que en lo que yo busco el cronómetro, que siempre se me pierde, busquemos papel y lápiz. Si no tenemos acceso al documento de Word o de PowerPoint, busquemos papel y lápiz. O sea, lo importante es que tengamos cómo hacerlo. Y vamos a tener 2 minutos en los cuales vamos a pensar en una estrategia
aplicada a su negocio o emprendimiento y cómo la podríamos aplicar. Porque a partir de ahí, nosotros podemos pensar ya en la generación de una campaña. Ojo, esto es una secuencia de todo lo que hemos venido viendo desde la primera jornada, es decir, desde el día uno, es decir, de las 12 jornadas que tuvimos hacia atrás, hacia esta jornada, de cómo nosotros haríamos o plantearíamos o pensaríamos ya en una campaña orientada a la metodología o a la metodología inbound marketing. ¿Cómo lo haríamos? Así que vamos a tener 2 minutos exactos para que pensemos en una estrategia. Ahí usted puede integrar, si lo va a hacer a través de un video, si lo va, ¿cómo? Necesito saber el cómo y qué tipo de estrategia y cómo lo estaría haciendo. Es decir, si en este momento se me ocurre que voy a posicionar mi negocio, la campaña debe estar orientada al posicionamiento del negocio. Si mi estrategia está orientada a posicionar un producto o servicio, enfoquémosla a orientar ese producto o servicio. Si mi estrategia está orientada a que tengo un producto que no he logrado vender y necesito deshacerme de este producto, ¿qué estrategia voy a crear para que este producto, la palabra no es deshacer, sino que es colocarlo en el mercado? ¿Cómo voy a hacer para que este producto o servicio yo lo logre colocar en el mercado? Es decir, que pensemos en algo que nosotros queremos hacer, que nos interese en estos momentos, que venga y le sume a su negocio o emprendimiento. Así que vamos a tener 2 minutos a partir de este momento. 2 minutos. 2 minutos. ¿Quién te dañó? Esta hija del mango no respeta a la hija del mango. ¿Quién la da? Uy, micrófono, por favor. Ok, nos quedan 1 minuto 5 segundos. Treinta segundos. Cinco segundos, chicos. 5 segundos. Se nos acabó el tiempo. ¡Wow! ¡Qué largo! Se empiezan 2 minutos. ¡Muy bien! Güendita se me queda viendo así como, ¿cómo que largo? Fueron cortitos. Y yo sentí largo esos 2 minutos, Güendita. ¡Muy bien! A ver, ¿quién quiere iniciar con redoble de tambores? ¿Quién quiere iniciar este día? Yo, Mera. Vaya, pues, Güendita, le escuchamos. Ay, no sé si 2 minutos fueron suficientes, pero bueno. No se preocupe, que esto es solo con fines de que podamos empezar a hacer ese brainstorming, es decir, esa lluvia de ideas que nos puedan ayudar, valga la redundancia, a poder definir hacia dónde queremos orientarnos.
Vaya, pues, pero voy a, ¿cómo se dicen? Cuando uno registra la... Lo voy a... ¿Cómo se dice cuando uno registra la, los derechos de autor, por decir así? Vaya, una patente, no, algo así, creo. Ajá, es mía la patente. Nada. Vale, como yo ya he comentado, ¿verdad? Yo normalmente sabemos con mi esposo, porque entre los dos lo hacemos, pero hacemos videos publicitarios. Va, se me vino una idea de que esta vez no será el video para un cliente, sino para mí. Muy bien. Sería hacer un video publicitario, valga la redundancia, como dice, con imágenes referenciales, utilizando una voz activa con un diálogo que atraiga al cliente. Por ejemplo, digamos, voy a usar lo de los trámites, ¿verdad? Podría decir, necesita tramitar, ya sea, vamos a hacer como que si lo estoy haciendo. Necesita tramitar su solvencia y antecedentes penales, pero sin tener que viajar o perder su día, pues, ¿qué espera? Variedades Aloriana tiene para usted ese servicio. Le tramitamos tanto su solvencia policial como sus antecedentes en un lapso de 3 días. Se lo entregamos ya impreso y así usted no tiene la necesidad de viajar y arriesgar. No, por eso no lo voy a poner porque no me ahorcan, ¿verdad? Pero algo así. O sea, que se... La van a funar. Ajá. Que se oiga atractivo, como que cuestionando a la persona y que a la vez piense, si es cierto, no pierdo un día de trabajo o no tengo que buscar a quien me cuida a mi niña. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá de 2 nenas y si tengo que hacer un trámite, tengo que andar viendo quién me hace el favor de cuidármelas. Ahí ando con el pendiente de si no la dejé con alguien así enteramente de mi confianza, ¿qué están haciendo? O sea, siento que sería así algo como, boom, o sea, sí, es cierto, no tengo tiempo para irlo a perder, no gasto en comida, ella me lo está dando en un precio cómodo, me sale hasta más barato que viajar, entonces, va, la busco a ella y ya, eso sería. Muy bien, eso estamos hablando, que la, esa es la estrategia, ¿cómo la llamarían, Wendy? ¿De qué tipo de, o sea, nosotros ya le comprendimos cómo lo haría. Ahora, ¿cómo, prácticamente, cómo usted lo estaría orientando? ¿Lo estaría orientando a Facebook? ¿Lo estaría orientando a Instagram? ¿Dónde lo estaría orientando? ¿Y quiénes serían ese público a quien se lo estamos dirigiendo? Pues, ya usted nos mencionó que como su público es bien variado, como alguien de 18 años puede buscar el trámite, alguien de 60 años también lo puede buscar. Ahora bien, la pregunta es, ya llevándolo al plano de una campaña, ya sabemos que lo va a hacer a través de un video atractivo donde persuade al usuario o al cliente que usted es la mejor opción o variedades que es. Aloriana. A Loriana. Ajá. Okay. Nadie sabrá por qué se llama así. Ok, ¿qué variedades a Loriana es la mejor opción del por qué hacer este trámite justamente con usted? Ah, entonces ya sabemos cómo lo va a hacer. Ahora bien, ¿qué va a pasar con aquel público que no está en Facebook? ¿Qué va a pasar con ese público que no está en Facebook? Entonces, acá tenemos que, ya sabemos que lo va a hacer con un video, ahora queremos saber el buyer. Ya sabemos que el buyer es para personas de 18 a 60 años que necesiten trámite. Me pego. Ese sería uno. El otro que podría ser, y tendría que estar orientado, ¿a quiénes está dirigido? Estamos hablando de personas de Chalatenango. ¿Cuál va a ser el alcance? Es decir, ¿alguien de Dulce Nombre va a poder llegar donde usted? ¿Alguien de Sutalada va a poder llegar donde usted? ¿O le saldrá mejor a esta persona? O sea, hay que ver dónde, a dónde lo estoy orientando. Si solo se lo estoy orientando a las personas
del propio Chalatenango, si solo se lo estoy orientando a Chalatenango y sus alrededores, a la gente de Paquila, de San Francisco, Morazán, qué sé yo. Hay que saber a quién se lo estoy orientando. Y ahí tenemos ya dos preguntas. Ya sabemos que dónde es Chalatenango, pero qué va a pasar si alguien del Paisnal quiere este servicio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí es donde tenemos que saber. Nuestro buyer, es bien importante definirlo. En ese caso, digamos, si una persona quiere pagar el envío, por decirlo así, que no le salga tan caro como pedirlo, que mejor. Aunque yo siento que igual siempre será mejor pagar un poquito más porque alguien se lo envíe a tener que ir a perder todo el día, por decirlo así. Porque igual yo conozco encomendistas, por decirlo así, ¿verdad? Solo que siempre se paga un costo adicional. Igual siento que dependiendo del lugar, ¿verdad? Porque hay encomendistas que son algo agarraditos y hay otros que no. Con respecto a lo que se dice, hacer más, ¿cómo se dice la palabra? Quiero instalar Instagram, crear y navegar más en el mundo de las redes, pero también nosotros distribuimos lo que son brochures. Como le digo, también tengo tarjetas, así bien sofisticada yo. Igual tenemos volantes también de vez en cuando, pero sí, yo siento que donde tiene más pegue son las redes sociales, ¿verdad? Porque igual un papel hay gente que ni los lee, pum. Yo en mi caso para reciclar hago corazoncitos de origami. Ok, pero recuerde que si aquí estamos hablando de una estrategia inbound marketing, habría que pensarlo si estamos alineando también una estrategia de outbound marketing, porque ya volantes, ya ese tipo de información o ese tipo de estrategia o de manera de llegar al cliente ya va orientado a otra metodología. Entonces, acá estamos netamente viendo la parte del inbound marketing de una campaña como tal, y esa era la pregunta, ¿a quién está dirigido? Porque tampoco podemos esperar que Facebook, si solo estamos en Facebook, nos dé solo resultados. Recordemos que trabajar con una campaña inbound marketing nos lleva, o prácticamente nos obliga, a que estemos en todas las redes, porque ustedes mejor que nadie saben, negocio que no está en las redes sociales corre el riesgo de morir en el intento, ¿verdad? Entonces, si usted sabe quién es su target, y más en el caso de Wendy, y yo sé que muchos tienen también un target bien amplio, por ejemplo, en el de Margarita, creo que, no sé si Karen o Carmen, la de la niña de las sandalias, tenemos un target bastante amplio, o un buyer persona bastante amplio, sabemos que no nos podemos casar solo con una red social. Por ahí la compañera cuando nos ponía el ejemplo de las sandalias decía, a mí me funciona en Instagram, porque en Instagram las chicas son, no me recuerdo si ella lo decía, pero yo le entendía que lo quería decir como más vanidoso, ¿verdad? O Gabriela es, ¿verdad? La de las sandalias. No, pero recuerdo eso que está diciendo, sí, y vanidad, sí creo que usó la palabra. Vanidad. Ajá. Entonces, claro, el mercado de ella, como ya tiene bien definido, lo tiene orientado, así va, como decimos, lo tiene bien lineado, bien marcado, se le facilita hacer sus estrategias orientadas a Instagram. Pero en este caso, si nosotros nos quedamos, queremos aplicar una estrategia de inbound marketing, difícilmente nos podemos quedar solo con un segmento, es decir, solo con una red social. ¿Por qué? En mi caso, yo Facebook lo veo netamente, así se les soy honesto, netamente porque sé que tengo que facilitar algún tema relacionado a Facebook y yo tengo que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo, porque ustedes saben que de un día para otro tenemos actualizaciones. Por ejemplo, ya tenemos actualización en Instagram. ¿Ya la sabían? Hay actualización en Instagram. ¿Quién sabe de esa actualización? Son como grupos de difusión. Ok, ya tenemos
actualización. Ahí le puedes dar la tarea para que averigüen cuál fue la actualización de Instagram. No, la yo sinceramente decir. A instalarla hoy. Okay. ¿Hola? ¿Le puede dar ahí la tarea para que averigüen? ¿Hace cuánto fue? Porque la última actualización que me fijé son de unas nubecitas que aparecen en los contactos. Okay. No es que ya se puede ver Facebook en Insta, algo así, porque yo he visto que en Facebook ahora aparece compartir también en Instagram. Ahí le voy a dejar la tarea. A ver, son, no son los grupos de difusión. No, chembale. Ahí le va a quedar la tarea, averiguar cuál fue la actualización de Instagram. Ya se, ahí se la va a cargar en la plataforma. En Instagram. Ahí les va a quedar la tarea. Para que estemos a la vanguardia. ¿Cuál fue la actualización? Y sucedió este día la actualización. Así que a buscarla. Pues no es eso. Ok. ¿Cuál es la reflexión de hacerles esta pregunta? Que si bien es cierto, hoy salió la actualización. No quiere decir que nosotros estemos expensos de no conocer qué está sucediendo dentro de las redes. No le digo, mire, aquí salió la actualización, aquí salió un detalle, aquí salió una nueva aplicación, qué sé yo. Tiene que estar así como que el 100%. Pero sí, nosotros como emprendedores debemos de estar a la vanguardia de qué está sucediendo en la actualidad. Y por eso era la importancia de definir que cuando nosotros estamos creando nuestra estrategia de inbound marketing, poderlo orientar. Porque si bien es cierto, ya Wendy nos ponía el ejemplo, que lo va a hacer por medio de un video, pero ¿será que este video es un video? ¿Va a ser una historia? ¿Va a ser un storytelling? ¿Qué va a ser este tipo de video? Porque lo que ella nos narró nos da para hacer diferentes tipos de video. Para empezar, para hacer un storytelling, nos da para poder hacer un reel, nos da para poder hacer una cronología. Y hay diferentes tipos de videos que podemos hacer orientados, ya sea a cada una de las diversas redes con las que estamos trabajando. Y esa es la importancia de generar una campaña inbound marketing ya definida y a dónde la voy a orientar. Así que, Wendita, le dejo la tarea. Ok, vamos, ¿quién sigue? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién nos quiere compartir? A ver. ¿Quién sigue? ¿Quién nos va a compartir su estrategia inbound marketing? ¿Quién nos va a compartir? Vaya, si no, hoy lo vamos a hacer diferente. Vaya, señoritas. Hoy como nadie quiere participar, vamos a participar. Ok. Vamos a hacerlo nuevamente. Deme un segundito. Okay. Hoy no hay tales de... Vaya, vamos a hacer algo. Por acá, tengo una ruleta, así que como todos hemos trabajado en en nuestras estrategias, así que no va a haber problema quien salga, así que voy a girar la ruleta y listo. Ok, voy a girar la ruleta. Keila, usted es la favorecida esta noche. Cuéntenos su estrategia. Keila. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Creo que yo lo haría como por medio de videos, mostrando cómo hago mis servicios, para tratar de capturar la atención de mis futuras clientes.
como de enamorarlas, por así decirlo, ¿verdad? Ah, de que les guste y de que quieran ir y pues para experimentar eso. Muy bien. Cuéntenos de qué es su emprendimiento. Además, es un estudio de pestañas. Ah, es el estudio de pestañas, perdón. Ok, el target, ¿qué redes sociales estaría usted utilizando? Facebook e Instagram. Muy bien, Facebook e Instagram. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Usted ya mencionó el WhatsApp Business. El WhatsApp Business, ok. Solo que ahí se nos hace un poco más difícil hacer una campaña de inbound marketing, porque recordemos que tenemos que tener ya nuestros contactos. Sin embargo, cuando lo orientamos a las redes sociales, se nos facilita porque tenemos más alcance. Pero sí podría ser una muy buena alternativa. Usted menciona que lo haría por medio de un video. ¿Video de sí. proceso? Ok. ¿Qué otras cosas o qué otros elementos integraría en su estrategia de inbound marketing para el estudio de pestañas? Bueno, pues primero es saber o segmentar, ¿verdad? Para quienes iría dirigido también. Uh-huh. Bueno, yo lo he estado trabajando ya como con, he puesto varias pautas y lo he segmentado así como para el territorio en específico que quiero que sea, ya que es un servicio, necesito que sean personas que puedan llegar. Y, así es. También en el área de los intereses, ¿verdad? Que sean personas que están buscando salones de belleza, cosas de belleza, básicamente eso. Ok, que haya ese interés, ¿verdad? Ok, sí. Entonces ahí ya tenemos como una línea base. El objetivo de crear esta campaña, ¿cuál sería, Keila? Pues primeramente conseguir más clientas, pero también poderla fidelizar. Ok, sería nuevos leads y fidelización. Entonces lleva dos objetivos. Ah, ok. No es lo recomendable que dentro de esto tengamos tantos objetivos, pero si están alineados, pues no hay ningún problema que lo podamos relacionar. Sin embargo, lo ideal sería que por cada objetivo que nosotros tengamos, pues hagamos una estrategia diferente dentro de la misma campaña. Es decir, que si mi objetivo es fidelizar a los clientes, tengo que hacer una estrategia orientada a la fidelización de clientes. Es decir, ejemplo de ello, ¿cómo podríamos fidelizar a aquellas personas que ya reciben nuestros servicios? Nosotros de alguna manera generar alguna estrategia, alguna promoción, qué sé yo, que ustedes o que usted quiera definir para poder fidelizarlo. Y en el caso de los nuevos clientes, es decir, aquellos leads, aquellas personas que todavía no son mis clientes, pero que quieran, entonces la estrategia tendría que estar orientada netamente a cómo voy a llegar y que a través de eso, pues ellos pues, también puedan formar parte de ese, de mis nuevos clientes, ¿verdad? Esos nuevos leads. Entonces eso sería como básicamente lo que tendríamos que orientar. Muy bien, gracias Keila. Una participación más. Veamos qué nos dice la ruleta. Solo les comparto. Veamos. Ok, estamos listos. Veamos. ¿Qué nos dice la ruleta? ¡Daniela! Daniela, se nos fue Daniela ya, se nos fue Daniela, vaya. Ok, vamos a ver una nueva persona. Veamos. ¡Alison! ¡Felicidades! Cuéntenos. ¿Alison? ¿Alison? Se durmieron ya. No se durmieron. Ok, bien, ya se va. Como que se me están corriendo. Okay. Yo dije, no dijo. Okay.
dijo usted aquel día, no va a haber opción hoy para participar. ¿Se recuerdan que se lo dije, verdad? les traigo ruleta, le vaya. Más que ni como limpia. Ok, vaya. Participación más. ¿Quién quiere compartirnos estrategia? Así. Ya. Si no hay nadie, yo pues. Me aburro yo, pero si no hay nadie. No te preocupes, Margarita. Melvin está levantando la mano antes de que hable yo. Ah, Melvin, vaya Melvin, le escuchamos, Melvin. Fue por error, pero bueno, sí. Lo escuchamos, Melvin. Con respecto a la estrategia que estuviese utilizando en mi emprendimiento acerca de calzado, zapatos. Yo utilizaría más que todo lo que sería un video mostrando los diversos estilos que estoy sacando, y ya que me especializo en la área de crear el diseño a la persona que le parezca más que todo como artesana, entonces yo estaría haciendo ese video y le estaría poniendo lo que sería una vocecita, ¿verdad? Te creamos tu estilo. Y usted iría utilizando la red social de Facebook y Instagram, porque son bastante demandadas para este tipo de emprendimiento. En este caso, esas redes sociales de línea. Muy bien. ¿El calzado, Melvin, usted lo diseña? ¿O ya compra el calzado ya hecho? No, tengo un proveedor que me lo provee. Ah, ok. Entonces, en ese caso, la estrategia estaría definida en Instagram, en Facebook, el tipo de calzado que comercializa. ¿Quién sería su buyer, persona o su target, Melvin? Prácticamente, jóvenes desde 15 años hasta 25, 35, sería mi buyer persona. Porque es más que todo es deportivo. Ah, esa era la otra pregunta que le iba a hacer. ¿Qué tipo de calzado era para definir pues a dónde lo vamos a orientar, ¿verdad? Es decir, que recordemos de que, por ejemplo, tenemos la compañera que son sandalias. Entonces, su buyer son, digamos, como orientado a mujeres. Pero probablemente haya personas, hombres, que también compren este tipo de calzado. Para sus esposas o incluso para su mismo uso. Para las chiquillas. Y eso no es, o para las chiquillas, qué sé yo. O sea, eso no es nada fuera de lo común, entonces no hay problema que se lo orientemos, pero sí la estrategia debe estar definida. Y en el caso que ya usted tiene así como claridad de quiénes le estaríamos comercializando, pues solo nos quedaríamos con un video, Melvin, o también podríamos incorporar de pronto fotografías. Con este tipo de información o con este tipo de calzado, porque también una de las cosas que debemos de tener en consideración es el tipo de producto que nosotros estamos comercializando, porque en el caso que son productos que, por ejemplo, sandalias, zapatos, si bien es cierto, nos puede funcionar un video, pero nosotros cuando estamos buscando zapatos queremos ver detalles. Entonces habría que revisar si en realidad nos puede funcionar un video, porque si nos puede funcionar un video, por ejemplo, haciendo un storytelling de los productos que usted tiene en stock o en disposición, o de los nuevos que le van a estar llegando, pero también debe de ir alineado a la parte de la fotografía, porque en la fotografía es la que nos hace la referencia, tanto de tallas, nos puede hacer referencia de estilos, colores, diseños. Y creo que muchas personas, cuando andamos buscando un producto en las redes, por ejemplo, en Instagram, lo primero que hacemos es darle zoom para ver detalles de los artículos. Entonces, sí hay que revisar si en realidad nos quedaríamos solo con un video o también tendríamos que incorporar fotografía, ¿no? Pero sí estamos súper bien con la estrategia. Muy bien. Sí, en este caso, sí que estaría incorporando fotografía, ya que las personas más que todo son más visuales, pero ya que a la hora de verificar el producto, lo ven
las fotografías, ahí piden tallas, todo lo que es la descripción. Y sí, estaría incorporando. Muy bien, excelente. Ok, vamos a cerrar con Margarita. Margarita. Yo dije, ya se había olvidado. No se vale. Pues, realmente ahorita analizándolo bien, yo por el momento solo había pensado en la misma red social que estoy, pero me di cuenta que también sigo desactualizada, porque yo sí tengo Instagram, pero no sé si alguien la vez pasada que, no sé por qué, quizás igual que Wendy, como me he puesto a seriarla, o no sé por qué será, porque yo he intentado, me he metido a ver cómo funciona, pero no sé, siento que la interfaz me abruma un poco, y hay cosas que, como no es la costumbre, me imagino después, sé que es porque no es la costumbre, o sea, no es que yo no pueda, pero sí tengo planeado pasarme también ahí, ¿verdad?, a pasar mis publicaciones ahí, pero todavía no lo he hecho, eso solo es mi idea ahorita. Por el momento, pues, creo que sigo aplicando la misma, seguiría aplicando por el momento la misma estrategia que he tenido, ¿verdad? De justamente de captar, de llamar la atención, no tanto de ser tan invasivo, pero sí de llamar la atención, haciéndole sentir al cliente que tiene una necesidad, para poder decir yo la voy a cubrir, ¿verdad? A través del Facebook, en este caso de la página que tenemos, quizás la estrategia que me gustaría, que tengo en mente ahorita, que quisiera implementar sería como de, no sé si sería de posicionamiento o de, o sea, no sé con qué aplicaría, si aplicarían las dos cosas, de posicionamiento y querer tener más alcance, o sea, que más personas sepan de la existencia de la página, ¿verdad? O algo así. He visto, no sé si funcionará, he visto nada más que a veces pone... dale like y comparte o comenta y el que más comentarios tenga se va a ganar tal cosa, ¿verdad? Y ahí va la gente, toda la gente compartiendo, ¿verdad? Cualquier cosa, he visto a gente hasta que una cosa chiquita que sea, pero la gente comparte con tal de ganarse algo. Es que entonces, como que a eso le gusta más. Yo por eso siento que eso es una cosa que quizás a la gente le llama la atención, ¿verdad? Entonces tengo pensado poner, o sea, mi idea, poner te vamos a arreglar un trámite del carnet, va, totalmente gratis, solo tienes que comentar y compartir con tus amigos y el comentario que tenga más likes o más me encanta, cosas así, se lo va a ganar para poder tener un poco más de alcance, digámosle así, algo orgánico, porque realmente, gracias a Dios, he tenido bastante alcance con mis publicaciones, ¿verdad? Uno ha sido un poco orgánico en grupo y también con lo que he estado promocionando, ¿verdad? Pero por el momento no lo tengo bien decidido, pero por lo menos sí me da ronda esa idea en la cabeza de hacer eso, de hacer un trámite y que la gente como se emociona, ¿verdad? Por esas cosas. Sentir que recordemos algo, Margarita, que cuando estamos hablando de estamos haciendo posicionamiento, si bien es cierto, lo orgánico nos funciona, pero acordémonos también el rubro en el que usted está orientado. No todas las personas, o sea, por ejemplo, yo le sigo la página porque, pues, a entender cómo usted está trabajando. Sí. Pero con toda honestidad, en mi caso, no es algo que a mí me interese conocer o participar. Entonces, ¿por qué? Uh-huh. Porque no es mi área. Pero probablemente a mis conocidos sí. Y eso está súper bien como parte de estrategia orgánica. Pero si nuestro objetivo ahorita es posicionarnos, recordemos que cuando nosotros compramos publicidad o poder tener alcance, la ventaja es que llegamos a quien tenemos que llegar, es decir, que en orgánico, recuérdese que usted no puede seleccionar el buyer, entonces si la estrategia de posicionamiento es llegar a un público determinado, sí hay que pensar muy bien cómo quiero llegar, porque si no vamos a estar teniendo una infinidad de seguidores, vamos a lograr el objetivo. Ajá, se lo entiendo. Y yo creería que usted va a preferir 1,000 seguidores que estén interesados a tener 10,000
Es que no estés interesado, sí. Sí, comprendemos esta relación, sí, y la importancia de definir, y por eso es importante, uh-huh, que tengamos claro quién es el buyer con el que estamos trabajando, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, y esto lo vamos a ver ya en la estructura de una campaña. ¿Quién es esta persona a quien nos interesa o de verdad necesitamos que nos compre versus que en realidad solo estamos teniendo público por tener? Si ustedes solo fueran generadores de contenido, dígase videos de reflexión, dígase cosas graciosas, a ustedes les, o sea, lo mejor es que generemos contenido orgánico, porque nos interesa un buyer sumamente enorme, y tanto una persona de 17, 16 años le interesa algo que le cause risa o que le cause algún tipo de reflexión, como una persona de 50, 60, 70 años, es decir, diferentes generaciones, pero en el caso que ya tenemos definido un producto o servicio, sí sería ideal. Y para ser más específico. Y lo recomendable, uh-huh, en el caso suyo, Margarita, es que podamos generar esa estrategia de manera ya con una publicidad pagada para que usted llegue directamente. En el caso contrario, uh-huh, que tenemos con Wendy, como son trámites diversos, o es algo que le interesa tanto a una persona de 18 años como a una persona de 60, 70 años, entonces la dinámica que ella podría implementar sí le funcionaría haciéndolo de manera orgánica para tener mayor alcance. Mm. Pero en el caso que tengamos un rubro específico, como es el tema de la electricidad, sí tendríamos que evaluar si nuestra estrategia tendría que estar orientada a lo orgánico o a algo ya bien determinado. Sí, sí, por eso le digo, solo lo he estado pensando, porque realmente no lo he hecho. A la fecha sigo publicando igual, va tratando de ahí me maximizar el recurso, que $3, 2, uh-huh, a una le puse 1, y así va sucesivamente. He ido probando con varias publicaciones que he hecho. Okay. Igual, tratando de segmentarlo, ¿verdad? Lo más posible, solo sonate, personas de 18 años hasta 60, ¿verdad? Lo más. A veces me sugiere qué intereses tienen también, ¿verdad? Pero, en general, o sea, tal vez hay cosas que he visto que me han escrito personas que tal vez a veces me deja también por eso una expectativa de ampliar un poquito, ¿no? Un montón, pero un poquito. Uh-huh. Porque fíjense que me escribió, de hecho, una señora de Estados Unidos que quería saber por qué ella quería pagárselo a alguien el curso. Y también me ha escrito, porque le mandaron de pronto la publicación, ¿verdad? Ajá, cabrón. Uh-huh. No sé por qué, no sé si se la mandaron a ella. Pero fíjense que no sé en qué estará. Hace poquito me di cuenta, me escribió otro número de Estados Unidos. Yo dije la misma, quería pagárselo a alguien, pero no. Me dice, ¿esto se le vale para El Salvador? Sí, le digo yo. No sé por qué, y yo me quedé pensando, ¿y por qué le salió el anuncio? Ay, dije yo. Y me fui a ver mi configuración y el público, como que Facebook había hecho un ajuste para las personas, me decía en mi panel de promoción, que habían hecho como un ajuste, ellos lo habían extendido supuestamente como para ver de llegar a más personas, y quizás por eso fue, porque me escribió hasta otro número hoy o ayer, que no sé de dónde era, pero era 590 y algo el código, y me quedé bien extrañada, porque es decir, yo les he segmentado cabal, o sea, ni más del país, ni siquiera del departamento, he puesto cabal solo al departamento. Ok, sí, de pronto la publicación alguien la compartió, y como usted la tiene como publicidad pagada, de pronto por eso se extendió, ¿verdad? Mm. Habría que revisar las estadísticas de cómo ha tenido este alcance. Otro dato importante, y esto va para todas y todos, es que si bien es cierto, el caso de Margarita lo ha estado haciendo a través de Facebook y ha puesto un target de 18 a 60 años, no dejemos pasar de lado que cuando estamos queriendo posicionar un producto o servicio, la estrategia tiene que estar orientada a su segmento. En el caso de una persona de 18 a 24 años, ¿dónde lo va a encontrar? ¿Dónde creen que está? ¿Dónde creen que les interesaría más? ¿Lo va a encontrar en TikTok? ¿Lo va a encontrar en TikTok? Entonces, la estrategia
no debería de quedarse solo en Facebook. Por eso la importancia de estar en las diversas redes sociales. Y cuando nosotros hablamos de una campaña inbound marketing, significa que yo ya sé quién es mi target, y yo ya sé quién es mi segmento. Lo que nos lleva es saber dónde está. ¿Dónde está este cliente? Ah, es que mi cliente está en esta red social. Entonces, sí está bien que lo hagamos ahí, pero no dejemos de lado las otras redes para lograr el alcance y el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Muy bien. Bueno, pues todas las noches se nos ha agotado el tiempo de, el tema de, la, de las campañas de inbound marketing. Vamos a hacer un pequeño briefing el día de mañana con respecto al aprendizaje, a lo trabajado este día, siempre puntualitos, y mañana vamos a ver una parte del funnel de ventas que nos quedó por ahí, pero mañana lo vemos tempranito. Pedirles también que estemos puntuales, ahí les voy a cargar ya las presentaciones, si no Wendy me va a regañar. No, a mí se me había ido por alto, pero ya se la voy a cargar en la plataforma. Por cada sesión les voy a ir colocando las presentaciones para que ustedes las tengan, las descarguen y así ustedes las puedan tener para su conocimiento, para que tengan ya su, su portafolio, ¿verdad? Así que voy a pasar la ruleta nuevamente para que nos compartan el aprendizaje de este día. No se vale. Ay, no les compartí pantalla. Jensi. Jensi, Stephanie. ¿Qué hemos aprendido este día? ¿Qué se habrá ido Jensi? Ya se nos fue Jensi. Jensi. Hola, hola. Ah, aquí está. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hemos aprendido este día? Y acerca de, bueno, más que todo acerca de la campaña, y vamos allá ahora a poner como en práctica todo lo que hemos aprendido de los temas relacionados y a poder ya a lo que tenemos el emprendimiento, pues aplicarlo en nuestro negocio y como usted dice, vaya, hablábamos del marketing estratégico. También eso tiene mucho que ver para poder identificar qué es lo que nosotros queremos que los clientes conozcan de nuestro negocio, si queremos darnos a conocer, si queremos cómo vender ciertos productos o cómo destacar algo, ¿verdad? Que tenemos a diferencia de la competencia, entonces es por medio de estas campañas que vamos a realizar en el negocio. Muy bien. Muy bien, gracias Jensi, así es, aquí los aplicando ya a nuestros emprendimientos o negocios y de, por eso ya también ir viendo resultados. Muy bien, otra participación más, veamos una participación más. María Margarita. María Margarita, usted tiene un comodín. ¿Tiene comodín? ¿Lo quiere usar o quiere compartir? Yo te elijo, voy a decir. Okay. Yo voy a elegir a alguien por ahí, cualquiera. Vaya, elíjalo, Manda. Me elegirán. Está al revés, tengo que parar a leer. Ay, la ruleta, permítame. Quiero ver. Tenemos a Yasmín Vanessa. Tenemos a René, a Susana, a Xiomara. Xiomara. Xiomarita. Ya se nos fue Xiomara. Pero ya no está Xiomara. Por acá tenemos, bueno, pidámosle la participación a Mireya. ¿A quién? Perdón. A Tatiana le iba a decir, está bien. Vaya, a Tatiana y vamos a cerrar con Mireya. A Tatiana y vamos a cerrar. Esa ya es venganza. No. Ok, la escuchamos, Tatiana. Pues, no sé cómo decirlo de manera diferente. Es como
lo que usted nos ha dicho, que ahora es como, vaya, estábamos viendo la teoría y ahora vamos más que todo a comprender la práctica de a construir campañas que nos enseñen sobre la metodología o el proceso que lleva el inbound marketing y el outbound. Outbound. ¿Hola? Eso. Ajá. Y prácticamente puedes estar como, bueno, lo que veníamos diciendo todo el tiempo, de que hay que estar pendientes en la manera de vender, en la segmentación, en los medios, en la estrategia y todo lo demás que va a hacer que nuestra campaña tenga o no tenga éxito. Muy bien, gracias. Ay, sí, Susana. Vamos con usted. He estado bien calladita, Susana. Es que no me funciona el micrófono. Ay, Dios. No, vaya. Hoy aprendí que ay, la teoría es bien fácil, pero ya ponerlo en práctica, ya uno no sabe ni qué pensar ni qué poner. Aprendimos que es bastante importante saber, bueno, estructurar nuestra estrategia y no irnos a lo loco. No sé qué más decirlo porque hoy sí se me trabó un poquito el cerebro pensando qué poner aquí. Pero eso que es importante, o sea, poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Porque sí, la teoría puede ser fácil y todo ahí, pero ya ponerlo en práctica ya es otra cosa. Ok, no es tan difícil como parece. Solamente que si se dan cuenta, hemos venido bajo una secuencia, ¿verdad? Hemos ido paso a paso y todavía nos falta lo definir la estrategia de una campaña para las diferentes redes, pero eso no le voy a hacer spoiler, pero esta semana lo vamos a ver. Así que agradecerles nuevamente, jóvenes, su participación. De verdad, es un orgullo que ustedes estén participando activamente y han sido pues un grupo muy, muy enriquecedor, tanto con experiencias. Así que pasen una buena noche y nos vemos el día de mañana. Así que, chao, se cuidan, nos vemos mañana. Nos vemos, cuídense. Bendiciones. Adiós. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. ¿Alguien dijo que tenía alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Ok, bueno, gracias. Feliz noche.